Es un día más, mis corazones. Ay, no le puse la... la luna. ¿Cómo están? ¿Cómo están este día tan bonito? Miren, hoy amaneció siendo frío. ¿Vieran qué frío desde ayer? Mucho frío anoche y hoy también está frío. Pero aquí está calientito porque he estado horneando y está todo cerradito. Por eso está bien rico el ambiente aquí. Pero mis corazones, ¿cómo están? Saluditos, bienvenidos. ¿Ya lo puso, mamá? Ok. Aquí esperándolos con una recetita muy rica, dice. Quiero ver quién está ahí cocinando con Elena 503. Bienvenida, Elena 503. Saluditos y bendiciones. Un día más. ¿Qué goloso fue la primera? Sí. Ok. Un día más, miren, les traigo una recetita que a todos nos encanta. Un rico, ricos churritos. Mami, dale los... están arriba. Los churros, ¿a quiénes les gustan? A mí me encantan con chocolate, con leche, rico. Vamos a hacer una lechita con chocolate hoy bien deliciosa, con unos churritos súper fáciles, de esos caseros. De esos vamos a hacer. Y... manos a la obra, mis corazones, porque miren, el tiempo avanza. Mamá Gloria ya está lista para leerle sus comentarios, sus saludos, todo lo que me dicen, ¿verdad? A veces que se meten a decirme cosas feas, pero eso lo vamos a ignorar, mis corazones. Así es que miren, ahí está Mamá Gloria y aquí están los ingredientes. Fíjense que tengo 2 tazas, miren, de esta taza. Maravilla. 2 medidoras, dice que esta taza tiene 237 ml, 2 tazas medidoras de harina. ¿Cuál harina es la que estoy ocupando? Harina todo uso, miren, todo uso, ve. All purpose, así la va a encontrar en la tienda y esta es del Walmart. Y voy a ocupar mantequilla o margarina. No me diga Dios que yo no tengo mantequilla, no lo voy a hacer. Use margarina también, yo voy a estar ocupando mantequilla sin sal. Dice aquí que tiene, va medida. Para empezar, es media taza. En medida es media taza. 4 onzas o serían 8 cucharadas medidoras de 15 ml. Entonces tengo aquí 4 onzas, 7 cucharadas. Voy a ocupar, no, son 8 cucharadas, perdón. 8 cucharadas, 4 onzas, media taza. Es esta barrita, mí. Que por lo general las barritas de manteca, mantequillo, margarina, vienen de 4 onzas y en gramos dice aquí que son gramos, 113 gramos, 4 onzas, aquí dice. Y aquí va bien medido en lo que es cucharas, dice que tiene 1/4 taza, 3/4 taza y no, tiene 1/4 taza, media taza y aquí tiene media taza. Media taza. Así que vamos a comenzar. También tengo 2 huevos. 2 huevos. Tengo 2 tazas y media de agua. 2 tazas y media de agua. Esta garra es la cantidad de que mide esta taza de vidrio. Es la misma medida de estas tazas que tengo también. Y voy a ocupar vainilla. Así que vámonos, mis corazones. Voy a ir poniendo. Lo primero es, miren. Mamá Gloria va a estar leyendo, pero yo quiero que ustedes estén viendo todo lo que yo voy a ir haciendo aquí. Así que nos vamos a ir para comenzar. Voy a prender ya aquí la cacerola y ya cuando le vaya a agregar la mantequilla y lo demás, quiero que ustedes vean, lo voy a agachar un poquito aquí. Voy a poner ahorita, miren, las 2 tazas y media de agua, ¿ves? 2 tazas y media. Que se caliente bien, ¿ok? Mamá Gloria, ya está lista. Está anotando, dice ella. Bosque Goloso, saludos, mi señora. Saludito, Bosque Goloso, bienvenida, corazón. Cocinando con Mari, Dios me la bendiga. Mari, saludos, bienvenida. Livieta Aguilar, hola, hola. Livietita, hola, hola, corazón. Cocinando con Elena 503, hola, hola. Hola, Elenita, bienvenida. Buenas tardes, dice. Isabel de Lemus, bendiciones, mamá Gloria y Solecito. Gracias, Isabel. Cristina, ya le di mi like, saludos. Gracias, Cristina, por ese like. Cocinando con Elena, ya le di mi
el número 2, Lai. Chocolate, para hacer. Liliet Aguilar, buenas tardes, niñas guapas. Gracias, corazón. Melisa Díaz Hernández, saludos. Melisa. Cocinando con gracias. María, con Elena 503, hoy sí llegué temprano. Hoy sí, Daisy Elenita. Mesa, aquí estoy. Gracias, Daisy. Familia Hernández, blog, Nueva York, saludos, amiga hermosa. Familia Hernández, hasta Nueva York, un saludo. Voy alistando ya lo que voy a ocupar. Esa ollita la necesito para el chocolatito, mis amores. Yo a mi chocolate le pongo canela primero. Yo no sé, pero siempre que yo hago chocolate con leche, hiervo la leche un poquito con canela y le voy poniendo el chocolate. Que nos quede más rico, pero eso es opcional. ¿Ve? A mí me encanta la canela en atolitos, en la leche, hasta en el café. A la cafetera le pongo lo que está más quebrado aquí abajo de la canela. Mira, aquí estamos, dice. Bienvenida. Cocinando con Elena, esperándola, dice, estaba, corrí. Ay, Elenita, qué bueno. Daisy que ya Mesa, está... buen día desde Honduras. Gracias, Daisy Mesa. José Mena, buenas tardes. Dios me la bendiga. Saludos desde Saltrite. Saluditos, don Rosa, Josecito Mena. Rosa Osorio, hola, buenas tardes, ya les di mi like. Gracias, Rosita. Altagracia Rodríguez, bendiciones. Bendiciones, Altagracia. Miriam Mejía, saludos. Saludos, Miriam. Noemí Argueta, bendiciones, mis señoras. Muchísimas gracias. María González, hola, hola, Solecito, llegando del trabajo y mirar a su rica receta. Abrazos a usted y su mamá. Gracias, abrazote para ustedes también. Cocinando ¿qué? Con Elena, ay qué rico, dice Elizabeth Mendoza, ahora sí llegué temprano, muchas bendiciones a mi solecito. Elizabeth Mendoza, bienvenida. Jenny de Velázquez, muchas bendiciones mi solecita, mamá Gloria desde San Salvador. Gracias Jenny de Velázquez. Buena, Blanca. Bueno, le voy a poner, espérame mamá, voy a ponerle la mantequilla, porque ya quiere hervir esto. Y entonces le voy a poner la mantequilla. Ya lo voy a poner a ustedes ahí que vean cuando ya le agregue la harina. Para que ustedes vean cómo es el movimiento. Ahorita es agua que, con calientita con la mantequilla. Que se derrita bien la mantequilla. O la margarina, ¿ok? Le voy a agregar de una vez una cucharada. De las medidoras de 15 ml, mis amores. Miren. De azúcar. Aquí está. Y le voy a agregar también... Media cucharadita de sal. Miren. Elizabeth Mendoza, ahora sigue temprano, muchas bendiciones. Jenny de Velázquez, muchas bendiciones, mi solicita y mamá Gloria desde San Salvador. Bendiciones a todos. Blanca Esther Méndez, Bernal, saludos desde San Salvador. Blanquita, Elizabeth saludos. Aguilar, a mí sí me encantan los churros y también el chocolate. Nuria, ahorita vamos a tomarlo. Buenas tardes, Solecito. Nuria. Ando con Elena 503, saludos a todo el chat. Gracias, Elenita. Qué rico, Solecito, churros y chocolate. Yo cuatro órdenes, por favor. ¿Cuatro órdenes o qué? Bloguera Sonsonateca, buenas tardes, Solecita hermosa, saludos y bendiciones. Saludos, bloguerita, Leti bendiciones. Ramírez, buenas tardes, Solecito y mamá Gloria. Altagracia Rodríguez, ricos churros. Abigail Dill, hola. Aquí hola. Viendo los comerciales. Gracias, Abigail. Noemí Argueta, bendiciones, mi señora hermosa. Dios la bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias, Noemí. Un abrazote para todos. Mire, ya le puse entonces el agua, 2 tazas y media, 7 cucharadas, o casi, que es las 4 onzas de mantequilla. Entonces, en ese caso serían 3 onzas y media, porque 2 cucharadas es 1 onza. Entonces, serían 3 onzas y media de mantequilla, o 7 cucharadas, 15 ml. Miren, ya quiero que vean, porque quiero hacer este paso, porque me han dicho, porque tengo otra receta de churros que los hice, no los hice con agua, sino que los hice con leche. Yo les llamo churritos de leche cuando los hago con leche y mantequilla porque quedan con un sabor delicioso. Pero me han preguntado, mire, ¿y con agua no los puede hacer? Claro que los puede hacer con agua también. Rosita, hola, bendiciones, Solecito. Gracias, Rosito, bendiciones. Mi like número 19.
Lenzi Corea, hola, saludos, solicito a mamá Gloria desde Montreal, Canadá. Saluditos hasta Montreal, Canadá. Elizabeth Mendoza, qué rico eso, sí quiero aprender a hacer. Aquí está, mire corazón, receta súper facilita, mire. Cocinando. Agua, mantequilla, azúcar y la pizca de sal, que hierva bien, mire. Cocinando con Elena 503, mamá Gloria, hermosa, hola, Dios me la bendiga, gracias por haber pasado a ver mi video. Se lo agradezco muchísimo. Y ya me suscribí también. Ya nos suscribimos anoche. De Zuley Mercado. ¿Miren? Saludos desde Canadá. De golpe. Saluditos hasta hoy Canadá. Su receta de perechas y el domingo su semita alta. Ay, qué rico. Súper rica. Gracias por qué bueno. Receta. Bloguera Sonsona Teca. Hola, mamá Gloria hermosa. Buenas tardes. Saludos y bendiciones. Andrea Venegas. Hola, buenas tardes. Saludos, bendiciones desde Guatemala. Andrea Venegas, saluditos hasta Guatemala. Miren, mis amores. Sonsonateca, buenas tardes a todos los que están en este lindo chat. Gracias, bloguerita. Hacen aventura. Buenas tardes, estimada Solecito y mamá Gloria. Bendiciones para ustedes y para el mozo Samuelito. Gracias, América, muchas gracias. Flores, hola, Solecito, aquí presente. También con mi like, Solecito. Como gracias, América. Dale un pequeño presente. América Flores, yo le voy a avisar, corazón. Cuando esté listo el seso. Allá afuera andan pitando. Yo les voy a avisar cuando tenga listo el para que me manden allí. ¿Cómo es en el correo? El P.O. Box. Porque sí me lo están pidiendo. Una Solecita me ha dicho, mándemelo por favor. Dígame cómo es para que tenga algo aquí. Entonces, no he ido, mis amores. Miren. Esto cuando se tira la harina aquí, hay que moverse a deshacerlo, porque si no, los granos los enduran de los grumos de harina se enduran y después cuesta más deshacerlos, como aquí me quedó uno, ya lo deshice, mira. La cocina de Sky dice, bendiciones mis lindas niñas, saludos a todas aquí dejando mi like, bendiciones. La cocina de Sky, ya bien, bendiciones. Te manda caritas. Muchísimas Rosario gracias. Navarrete. Voy a apagar la cocina porque no la había apagado, ¿ok? Rosario Navarrete dice, buenas tardes, Solecito y mamá Gloria, bendiciones, ya le dejé mi like. Niño. Rosario Navarrete, saludo, gracias. Dele los dulcitos, mami. Cámbiale los dulces, los chocolatillos que le dejé ahí. Le he dejado unos chocolatitos así, ¿ves? Cuatro chocolatillos. Para entretener al Samuelito, porque está bien tremendo ahora este examen. No nos deja entonces trabajar. Miren mi corazón. Esto ya está listo. Jenny de Velázquez, bendiciones, ayudando a mi hija en sus deberes y viendo el en vivo desde mi pulgarcito. Gracias, Jenny de Velázquez. Hasta gracias, Rodríguez, mamá Gloria, buenas tardes. Buenas tardes, hija. Niño. Miren, voy a... Es que, mami, ahí están los dulces. No quiere, ya me dijo que no quiere. Los chocolatillos. No quiere. Ay, déjelo ese ruidito, no sé. Es que anda a pitar. No, está en una maquinita que le han traído que le hace así. Ah, no es el pito. No. Bueno. Carolina Mejía, hi, how are you? Love churro with hot chocolate. Ay, sí, rico. Juana Holguín, hola, soy nueva Solecito desde Omaha, Nebraska. Soy Mercedes Holguín. Holguín, siempre miro sus recetas, me encantan. Gracias, Isabel Mercedes Holguín. Qué rico los churros, dice Isabel de Lemus. Isabel, estos churros van a quedar deliciosos. Abigail Dir, buenas tardes, Solecito y mamá Gloria. Pensé que hoy no se conectaba. ¿Cómo no, corazón? Miren, mis amores. Antonio Lemus, Vega, saludos y bendiciones. Saluditos, Eliseo. Miren, mis amores. Voy a tirar aquí la masa en esto que está limpiecito para que se enfríe. Porque esta masa lleva huevo. Lleva huevitos y tiene que estar por lo menos tibia. ¿Por qué? Porque si yo la hago con la masa así caliente, voy a echarle agua a esto para que se me despegue. Lugera Sonsonateca, Altagracia Rodríguez, saludos, bendiciones. Bosque Goloso, mi gente, entrando y dejando el like, por favor. Gracias, Celestita. Gracias.
Gracias por esa ayuda que me dan. Miren, hoy me quemé, mis amores. Blanca Alcaraz. Buenas tardes, hermosa solecito. Yo entrando y dando mi like. Saludos a mamá Gloria. Bendiciones. Blanquita Alcaraz. Marisol bendiciones. Romero. Saludos desde Canadá. Bendiciones. Saludito, Marisol. Fanny Óvalo. Ávalo. Hola, hola. Hola, hola. De Skype, bloguera sonsonateca. Saludos. Leti Ramírez dejando mi like. Bendiciones. Juana Holguín, salúdenme desde saludándola desde Omaha, Nebraska. Bendiciones, soy nueva en su canal. Saluditos hasta Omaha, Nebraska. Ya le dio mi like, dice. Ya me dio el like, gracias. Reina Rivera, saludos y bendiciones. Miren, ya lo puse aquí. Entonces, y Dalia Cárcamo, hola, solecito, Dios la bendiga por enseñarnos tantas cosas ricas. Y Dalia Cárcamo, bienvenida. Ahí no se mira el sartén o olla, solecito. ¿No se vio? No se mira. ¿No se vio lo que estaba haciendo? No creo que no se haya visto y los agaché así. No se vio, mis amores. Yo aquí lo miraba. ¿Sí lo miraba? Sí. Oh. Bueno, mis corazones, miren. Ya estoy enfriando aquí la masa. La he puesto aquí porque necesito que se me enfríe. Yo como solo bajé la cámara y no vi si se veía o no. Solo la bajé así. Pero sí se veía, mamá. Sí, se veía. Ah, va. Elena, buenas tardes, solecito y mamá Gloria. Qué ricos churros. Gracias, gracias. María Baires, hola, buenas tardes, saludos desde mi trabajo. María Baires, está en el trabajo. Yanet Chávez, hola, gracias. Solecito, ya le di mi like. Gracias, Yanecita. Yamín Ramos, hola, solecito desde Guatemala, bendiciones, me gustan tus recetas. Qué bueno, bendiciones. Fanny, a soplar aquí, miren. Óvalo, no se ve, no sé el chocolate. ¿Ah? Dice Fanny al Ávalo, no sé el chocolate. El chocolate aquí lo tengo. Lenny Corea. Este es para cocinarlo con leche, para tomarlo junto con los churritos. Lenny Corea, a mí también me gustan los churros, ya le di mi like. Gracias, Carolina Lenny. Mejía, I want 5, please. ¿Quieres 5, por favor? 5 le vamos a dar a Carolina. María Baires, ya le di mi like. Gracias, María Baires. Peña, hola, preciosa, qué receta más deliciosa. Fanny Alvarado, no se ve el sartén del chocolate. No, es que el todavía chocolate no todavía no lo he puesto. Todavía no lo ha puesto. Chocolate no lo he puesto todavía. Ya ahorita lo voy a poner ya que quite esta tabla de aquí encima. Rosa Osorio, ¿se puede usar manteca vegetal no tengo margarina? No, le va a salir, se le van a desintegrar. Le digo porque yo ya he probado la manteca es otra cuestión. Use Sara, margarina o mantequilla. Sara Platero, buenas tardes, solecito y mamá Gloria. Gracias, ese es buen antojito, solecito. Sí, esto es rico. Y miren, caserito, barato y a los niños les encanta. María López, hola, saludos desde Atlanta. Aquí lista para tomar nota. Gracias, María López. SSM, Fernando Rivas, saludos, solecito, paisana desde Massachusetts. Fernando, qué rico, dice. Fernando, saludos hasta Massachusetts. Altagracia Rodríguez, ricos churros de chocolate. Ricos churros con chocolate. María Huete, muy buenas tardes, solecito y su bella madre. Que Dios la bendiga grandemente. Gracias, María Huete. Aunque tarde, pero feliz día de la amistad. Ay, muchísimas gracias. Yanet Chávez, ¿cuándo más hacer mis pupusas pequeñas? Ay, me avisa y también puede hacer torta alemana, bien suavecita. Ya la tengo, la torta alemana, ya, Yanecita. Tengo torta alemana ya en el canal. Gladys Alférez. Hola, solecito, qué rico. Saludos toda la familia de San Francisco. Saluditos hasta San Francisco, familia hermosa. Miren, que se enfríe. Blogueras dice, qué rica receta, mi solecito. Me encantan los churros. Gracias por compartir. Gracias, bloguerita. Luz de León. Hola, saludos, linda solecito desde Dallas, Texas. Qué rica receta. Hola, Lucita. Mire, haz esta receta, Lucita, que está súper fácil y muy deliciosa. Mónica, Mónica Valiente, saludos desde El Salvador. Me encantan sus recetas. Hice la de salpores de arroz y almidón y mi familia le encantaron. Qué bueno, me alegro mucho. Carolina Mejía, el Pio Box, dice. El Pio Box, sí, yo se lo voy a hacer saber cuando ya lo tenga listo, oye. Ahí hay unos grumitos aquí de harina que miren, hay que deshacerlos porque si no van a quedar con pegostes los
Lili Cocina y Café, hola, saluditos, ya llegué, saludos a todo el chat. Qué bueno, Lili, que ya llegó, saludos. Carlos BBQ, saludos. Carlos, saludos. Dice Lili Cocina y Café, saluditos a Solecito y Mamá Gloria, bendiciones. Muchísimas gracias, bendiciones. Lili Cocina y Café, ya deje mi like. Gracias, Lili. Cocinando con Mari, Dios me la bendiga, bloguera sonsonateca. Cocinando con Mari, ya la tengo. Bueno, mis amores, esto ya está tibiecito, tibiecito. Voy a sacar algo aquí. Vamos emparejando los likes para Abigail los huevos. Gracias, Abigail Dil. Esos likes hay que emparejarlos, sí, hombre. Cocina con Elena, ya pasé a verte un video largo, amiga, vos qué volumen. Gracias, gracias. Que pasen a los videos, mis corazones. Claro, miren, Dios, este es el que más encontré a la mano. Está feo, pero está limpiecito y son los de cocina, pues. Lo que pasa es que estas cosas se hacen como así en todos nevados ya cuando están viejitos. Pero son útiles. Entonces, mis amores, voy a poner nuevamente aquí. Lo voy a bajar así un poquito más para que vean ya el proceso de la echada de los huevos ahí a la masa, ¿ok? Miren. Dice Carlos BBQ, saludos. Me voy a lavar las manitas porque ya estuve tocando ahí la cama. ¡Saluditos! Dice Cocina Jordán, buenas tardes, Solecito, ya llegué rico a los churros. Me manda, aquí tengo ya listo mi cafecito. Cocina Jordán, saludos y bendiciones. Vamos a poner el chocolate, mis amores. Yo siempre le pongo aquí una tacita de agua con la canela. Vamos a cocinar la canela primero con el chocolatillo. De la Yala Juan Francisco, buenas noches, mamá Gloria y Solecito. Taza de agua. Que el misericordioso la bendiga. Mi prieta cada día cocina excelente. Gracias a usted. Salud desde Findish, de Montreal, Canadá. De la Yala Juan Francisco, saludos. Qué bueno que esa prietita hoy sí ya está aprendiendo a cocinar bien salvadoreño. Lo felicito hoy. Miren, le voy a poner canela. Esto es al gusto. Si usted no le gusta, directo ponga la leche y póngale el chocolate. Pero como a mí me gusta que mi chocolate me quede con sabor a canelita, entonces voy a poner a que hierva y le voy a poner una. Dice Carlos Bellicu, una de chocolate. ¿Qué harán? ¿Churros? Sí, churritos. Iliana Peña, saludos preciosas desde Omaba. Omaba, Dios la bendiga grandemente. Saluditos hasta Omaba. Un chocolate, Alicia, del que tenga, de la marca que tenga. Alicia Soriano, hola, me adivinó lo que quería hacer. Eso quería hacer, ay, qué bueno. Bueno, miren. Señor Guardado, buenas tardes. Dios las bendiga a las dos preciosas hermanitas, princesas de Dios. Abrazos para Mamá Gloria y Solecito. Florcita Guardado, bienvenida. Miren mis corazones. Ahí está, aquí está un grumito de harina. Lo voy a quitárselo. Sofía Velázquez, saludos desde Canadá. Sofía, saluditos hasta Canadá. Samuel Lemus, hola Solecito, saludos a todo el chat desde Long Beach, California. Ya le di mi like. Muchas gracias, Samuel Lemus. Carlos Garrigio, no. Altagracia Rodríguez, yo estaba viendo otra vez, confiando en Dios. Qué bueno, Altagracia, gracias. De Ayala, Juan Francisco, buenas noches, Solecito, ya dimos el like con mi mulatía. Aquí es 18.5. Abrazos desde Montreal, Canadá. Muchísimas gracias, Juan Ayala. Flor Guardado, póngase sábila en la quemada, Solecito. Sí. Sí, Flor. De la Ayala Juan Francisco. Nosotros sí lo vimos, mamá Gloria. Juan Chávez, todo lo vi. Carolina Mejía. Carolina de Lía, vamos gente, emparejemos los likes. Sí, hombre, hay que emparejarlos. Gracias, Carolina. Sara Platero, sí se ve todo muy bien, dice. Qué bueno, Sarita Platero. Flor Guardado, qué alegría verla, dice. Gracias, Florcita Guardado. Miren, mis amores, aquí voy a poner los dos huevos. Angélica Rivera dice, sí. Carolina Núñez, sola desde mi trabajo viéndola, dice. Gabriela Roche, hola Solecito, buenas tardes Solecito, muchas bendiciones, ya le di mi like. Que me gustaría, ¿cómo se llama tu nuevo canal? Ah, mi nuevo canal se llama Solecitos Confiando en Dios. Es un canal de cristiano, de palabra de Dios, mis corazones nada más, yo le digo canal de fe. Orlando, así que
Para los que quieran, ahí estamos. Orlando Morales, saludos desde Nueva York. Familia Hernández, Blog New York. Yo aquí llegando de trabajar y hacer un rico bistec, voy. Muchísimas gracias, mire qué bueno. Lo vamos a comer hoy. Ay, sí. Hoy sí, Celestito. Solecito, un secreto. Cuando se queme, ponga gases, póngase aceite de cocina. ¿Aceite de cocina? Y miren, me quemé en la mañana, ya me pasó. Obvio, ya no me puedo poner. Tanchito de Chávez, saludos. Se vainilla, mis amores. El proceso de la olla. Ya le di mi like, bendiciones. Sí, se vio el proceso de la olla. Miren, cocinando. Aquí está el chocolate. Miren, ya está hirviendo y se está deshaciendo. El chocolate, mis corazones, cuando usted lo ponga, no lo ponga y se vaya de ahí del lugar, se olvide. Porque es peligroso, el chocolate se quema, se pega a la olla y se le va a quemar. Entonces yo, como ya se deshizo, lo voy a bajar de fuego y lo voy a dejar ahí que hierva un poquitito más, unos dos minutitos, para agregarle la leche. Cocinando con... O sea, que el sabor la canela. Cocinando 503, no olviden dejar su like, amigos. Gracias. Medida, mejor le voy a echar la vainilla porque quiero que ustedes vean. Media cucharada medidora de 7.4 ml. Media cucharada medidora. Me lo voy a poner al huevo. De Zuleima Mercado, esas quemadas son marcas de guerreras cocineras. Atalaya Rodríguez, esta casa de provisión no se conecta. Ay, déjala que no se conecte. Ileana Peña, hola mamá Gloria, bendiciones. Ileana Peña, bendiciones. Gloria Cepeda, saludos. Cocinando con Elena Platero, hola, saluditos. Lili Cocina y Café, saludos. Bosque Goloso, Altagracia. Hoy saludé a Bloguera Sonsonateca. Qué bueno. Cocinando con Elena 503, hola, saludos. Elenita 503, saludos. Sandra Scher, hola, señoras lindas, me encantan sus churros. Carlos Sandrita Barbuchu. Cher, hola. Bloguera Sonsonateca, vamos amigos, no se les olvide dejar los likes. Qué bueno. Azucena Hernández, hola, buenas tardes, las veo desde Canadá, pero soy salvadoreña, gracias por las recetas. Azucena Hernández, hola. Cocinando con Elena 503, ay, tan rico que es estar esa torta alemana, a mí me encanta el pan dulce con café. Yo ya les tengo torta alemana, mis corazones, pero preparando estoy para hacer otra, más renovada, una torta más suave, más rica, que la voy a traer en la otra semana. Y ahorita ya tengo ahí los ingredientes, tengo el listado y todo eso para hacerles. Les tengo también otras recetitas. Rosa Osorio, gracias, dice. Cocinando, cocina Jordán. Hola, Solecito, saludos a mamá, a mami. Rico los churros, mándenme dos, aquí tengo el cafecito. Cocina Jordán, ay, solo dos quiere, bastante me van a salir, fíjese. Bastantillo, corazón. Dice Blanca, gracias por compartir esas recetas deliciosas. Gracias, Blanquita, con mucho gusto. Vaya, Baire, Solecito, hice pancake de su receta y me quedaron riquísimos. Gracias por tu receta. Qué bueno que los hicieron. Cocinando con Elena, los trastes se desgastan, mi Solecito, y nosotros en la cocina hacemos muchísimos trastos. Ya ni nos caben. Sí, ay, vieran que yo cuando voy a la tienda, mis corazones, ay, espérenme mamá, voy a ir allá donde están las cosas de cocina, y así estoy. Miren, yo a esto le meto la batidora, una batidora queda súper batidito, pero ahora voy a usar la mano, aunque me critiquen, porque yo sé que a veces me han criticado, pero recordemos que la masa para pupusas también con la mano la deshacemos, muchas cosas que pues la mano es para eso, así que, ay, que me critiquen. Sorry. El lema, no se olviden dejar el like. Cocinando con Elena. Yoli Sánchez, hola. Familia Hernández, Blog de New York, hola. Familia Hernández. Elena Moreno, saludos. Buenas tardes. Llegó tardecito, pero me anotó. Quiero para comenzar 3 o 6. Ja, ja, ja. 3 o 6, Elenita, estamos con hambre. Yoli Sánchez desde Honduras, 4 likes. Yoli. Cocinando con Elena Sánchez, saluditos. Cocinando con Elena, Elena Moreno, hola, saludos. Colacha 22, saludos, Solecitos, tan bellas como siempre, desde El Salvador, muy rico churro, gracias por compartir. Colacha 22, bienvenida. Que Dios con la guarde y las proteja. Amén, igualmente. Claudia Ramírez, gracias por enseñarlo, Solecito, usted explica muy bien, bendiciones. Gracias, Claudita Ramírez. Fátima, mira, aquí están los grumitos, ve, si uno no se apura a deshacer la masa, mis corazones, es de batir rápido.
Fátima Ardón, hola Solecito y Mamá Gloria, Solecito, yo hice la receta de marquesote con harina de arroz. Mi pregunta es si puedo hacerlo con harina todo propósito. Ah, todo propósito, sí lo puede hacer, pero ya sería un pan, un pan de ese que usamos para el tres leches, que es igual que el marquesote, sería un marquesote con harina, todo uso. Sí, puede hacerlo también, pero el sabor del al morderlo al no le va a ser igual, porque la harina de arroz es charita, queda rico. Si ustedes han probado la torta porosa, que es con harina de arroz, es una torta rica. Y si la hace con harina solo suave o harina todo uso, es otro diferente la textura al comerla. Pero puede hacerla, sí, puede hacerla. Miren, hay que amasar bien la masa. Miren los grumitos que le estoy sacando. O sea que al hay que apurarse a la masa. Esto ya está, miren, homogénea ya. Ya el huevo, ya se le incorporaron bien con la vainilla. Dice Fátima Ardón, hola Solecito y Mamá Gloria. Así esa ya te la di. Rosa Mendares, buenas tardes Solecito y Mamá Gloria. Tarde, pero llegué después, veo repetición. Gracias, Rosita Almendares. Elena Moreno, un fuerte abrazo a Mamá Gloria. Gracias, Elenita. Igualmente. Familia Fanny Ávalo, ¿cuánto me haría, cuánto de harina uso? ¿Para qué? No me dijo. Para el marquesote. Si es para el marquesote, la misma cantidad que yo he hecho ahí de arroz. Ven. Mire, si usted va a cambiar harina, va a cambiar, digamos, manteca por aceite, en la misma receta es las mismas cantidades, porque siempre me preguntan, ¿y si uso margarina cuánto? Es la misma cantidad de manteca que yo usé que la que va a usar de margarina, o de aceite, no importa si que cambie, pero es la misma cantidad. Si va a usar harina es la misma cantidad para el marquesote de todo uso. Familia Hernández Blogs de New York, saludos a todos. Muchísimas gracias. La 4T de Hamilton, de Amblot. Aquí está, miren ya, mis amores. Saludos, soy nuevo, pero 100% fiel. Yo regreso sin falta. Muchísimas gracias. Camila Hernández, blog en New York. Ya dejé mi like. Camila Hernández, gracias por ese likeazo. Dice la 4T de Amblot, informa. Sol, cocina y más. No le conocía, pero ya estoy con campanita activa desde ahora. Muchísimas gracias. Abigail Dili, wow, eres muy rápido, Solecito. Yo aquí cocinando tu receta, una sopa de pollo con arroz aguado. ¡Qué rico! Miren mis corazones, bien está ya, no se pega, miren. La masita, cuando ya la masita está lista, ya la masa no se pega a las manos, como ustedes pueden ver. Se pega, pero en pequeña cantidad. Miren, cuando ya está bien batida. Ya la masa, miren qué bonita está. Miren. Altagracia dice que está viendo comerciales. Gracias, Casa Altagracia. Casa de Provisión, ya di mi like, Dios la bendiga. Gracias, Casa de Provisión. Hoy sí, ya puedo ver que estos churritos van a quedar ricos por el amasado, miren. Dice la 4T AMLO, informa. Yo también los saludo desde Queens, New York. Miren qué bonita está la masa. Soy el AI 85, dice Gloria Magaña. Muchísimas gracias. Colacha 22, Solecito, ese canal será de mucha bendición y de mucho así amor. Es, Colacha. El Señor le dará palabras para bendecir amén, a todos. Amén, así será. La cocina de Sky, ya se me antojaron, Solecito. La cocina de Sky, ya se le antojaron. Ay, si es que están ricos. Mis amores, hoy voy a estar en vivo a las 8 de la noche, hora de California. No sé qué hora será por allá, por su... donde usted vive, así que les invito, en Solecito Confiando en Dios, estaremos ahora en vivo y a todo color, mis amores. Miren, voy a poner la leche porque ya hirvió, ya se deshizo bien el chocolatillo, para ponerme en los churros, que ya vaya la leche también cocinándose ahí. De esto no les he dado, como les digo, una medida, porque esto va a ser al gusto. Depende cómo usted le gusta. Si el chocolate a usted le gusta, no tan dulce, no tan espeso, va a ponerle más lechita. A mí me gusta normal. No espeso,
ni ralo, que tenga sabor a chocolatito, ay, que no me quede bien dulce también, que me quede normal de azúcar, normalito de azúcar. ¿Ok, mis amor? Miren, ahí está el chocolate, lo puse ya a fuego medio. Y aquí voy a dar la paleta para estarlo moviendo. Entonces, vámonos con esto. Yo tengo aquí mis corazones duyas. Miren, tengo duyas. Siempre me han preguntado qué número son las duyas. Esta duya es la número 6. Número 6 de Wilton. Es la que voy a estar utilizando. Y esta, fíjense que la compré. Yo ahí en El Salvador la traje, la compré en el mercado. Y solo dije que me dieran una duya para hacer relámpagos. Y esta me dieron, miren, mis amores. Por eso quiero ver cómo me salen con estos. No tiene número. Solo pedí una duya para relámpagos. Pero igual la pueden conseguir ustedes también en Amazon. Solo ponen duya para relámpagos y les va a salir. Tengo otra que compré en Amazon y no la encontré hoy. No sé dónde la he guardado. Desde allá la Juan Francisco, Solicito y Mamá Gloria, a lo mejor para las quemadas es agua fría durante menos 5 minutos. En parte afectada con mis 4 hijos, mi prieta y yo somos 6 likes seguros. Qué bueno, mire qué lindo. Gracias, oye, Dios me lo bendiga. María son... Vamos, ¿a dónde? Están muy... Miren, mis corazones, voy a abrirle aquí. Estas vienen selladas para que uno les abra según como a donde llegue la. Estas son mangas. Estas son mangas y estas son duyas. No la vaya a botar. Miren. Hay que irle abriendo poco a poco, porque si le quito el pedazote, puede hacer que no me quede bien. Entonces, miren, aquí está ya. Está ya la duya. Ajá. Pues voy a hacer de dos tamaños, de dos formas, los churros. Voy a agarrar con la mano, fíjense, porque es más fácil usar mi manita que estarle metiendo por poquistillos ahí con la paleta. Esto es rápido, esto no necesita como tanta cosa. Miren, voy a irle metiendo así. En su casa usted lo puede ir haciendo así. María Susana Velasco Nolasco, saludos desde Virginia. A ver cuándo puedo hacer esa receta de churros. Aquí le va a quedar, María Susana. Dice Roera, me aparta unos cuantos churros, mi Solecito. Ok, corazoncito. Blanca, ahora buenas tardes, hermoso Solecito. Yo entrando y dando mi like. Saludos a Mamá Gloria, bendiciones para ustedes. Gracias, mija. Miren, yo soy Merino. Ay, Solecito, es una tortura para mí ver la hora yo y no poder comer en el momento. Se me antoja todo, pero no tengo nada de ganas de hacerlo. Juega con mi pancita y con el bebé, pero siempre le dejo like. Muchísimas gracias, Jocelyn. Pero miren, ahí está la receta, mis corazones, para que las hagan. Rosa Almendares, buenas tardes, Solecito y Mamá Gloria, tarde, pero llegué. Rosita Almendares, gracias. Casa de Provisión Tía Alta, tenía una visita de iglesia, dice. Cocina salvadoreña y más. Hola, saludos. Saludos. Cocina salvadoreña y más. Miren, otro canal nuevo, mis amores. Miren, qué más mejor que usar la mano, ¿vea? A mí, vieran cómo me critican en los comentarios cuando yo hago esto. Pero, pues, Lorena, lo siento. Yo quiero churros, qué rico, dice. Lorenita quiere churros. María Baile, Solecito, yo no se preocupe por las críticas. Usted haga las cosas como se sienta mejor. Pues pasa sí. Pasa de provisión y hoy comienzo las clases de teología. Dice. Qué bueno, casa de provisión. Con lo H22 no le ponga cuidado a las críticas. Mi Solecito dice, blogueras son Sonateca, usted cocine a su modo, que a mí me encanta todo lo que usted cocine. Muchísimas gracias. Por eso que la sigue, porque usted cocina delicioso. Gracias, bloguerita. Gloria Magaña y Mamá Gloria. Y Mamá Gloria, gracias por enseñarlos a cocinar a las que más venimos jovencitas para
los Estados Unidos y no aprendimos cómo cocinar a nuestro país. Ah, sí, mire, eso sí. Gloria, sí, tengo madre. Muchas personas lindas así, fíjese, corazón, que me dicen, ay, a mí me trajeron chiquita y mi mamá no cocinaba porque pues se dedicó a trabajar, vea, cuando uno viene quiere trabajar aquí. Y no aprendí, pero con usted dicen, estoy aprendiendo. Gloria, como me alegro yo al oír eso. Dice, ya le di mi like 3 veces, a veces no puedo ver el en vivo, pero miro después y siempre, siempre le doy like. Gracias, Glorita Magaña. Vamos, amigos, dice bloguera, le faltan dejar sus like, habemos 118 y el chat y solo han dado 105 like. Ay, mis corazones. Así es, demos el like. Cocinando con amor. Aquí era, serán las 11 p.m. Cocinando con amor. Pueden hacerlo más largos, más cortos. Como ustedes quieran hacerlo. Son las 11 p.m., dice. Comida, cocina salvadoreña y más. Ya dejé mi like. Saludos. ¿Quieren mis corazones hacer relámpagos un día de estos? Los relámpagos, esos son horneados. Dice América Flores. Aquí si ustedes serán, dicen sí, los vamos a hacer, ¿ok? Aquí serán las 11 de la noche, ya estoy en el quinto sueño. Dice. ¿Quién? Porque vos les dijiste que a las 8 va a ser el... Ah, sí, ajá. Carlos Barbiquí, cocinando con amor, saludos. Isabel de Lemus, las 10 p.m. en El Salvador. Okay. Abigail Dil, 8 p.m. hora de California, solecito, confiando en Dios. Ok. Ya me dieron ganas de chocolate, dice Carlos Barbecue. Azucena del Parque. Esta es la otra, duya, miren. Saludos a Mamá Gloria y Solecito. Saluditos. Irene Alfaro, no podría decir la receta porque no sé a qué punto se le agrega la harina con agua caliente. A cuando ya hirvió, corazón, aquí va a quedar el video completito para que lo pueda ver desde el inicio. Ahí yo agaché la cámara. Para que ustedes pudieran ver que a la hora que estaba hirviendo ya la harina, el agua con la mantequilla y el azúcar, yo le dejé ir la harina. Elena Moreno, Solecito, yo ya le di la otra receta anterior y ahora anotando de nuevo. Y lo mejor es el chocolate con semilla pacha. ¿Semita pacha? Sí. Miren, estas quedaron más gorditos, miren. Con la otra duya. Ya no hay. Deme. Quedaron más gorditos con la otra duya, mis corazones. A mí me gusta, fíjense, cuando hago, hacerlos todos de una sola vez. Porque eso de estarle poniendo en la cacerola que está hirviendo el aceite. Y irle, no, a mí eso sí me da miedo. No me quiero dar otra quemada en realidad. Para eso está esto, miren, así. Para esta idea, pues, de hacerlos así. Aquí. Es lo más práctico. Dice, y si no tienen duya, porque me pueden decir, no, Solecito, que no tenemos duya. Vea la otra receta que tengo de churros. Allí los hice con una botellita plástica. En el taponcito le abrí y hice churros. O sea que no hay necesidad de que porque no tengo no lo voy a hacer. Hágalo con la botellita. Vayan a ver el otro video. En la televisión. Vamos a ver. Vamos a decir en la tele. Mira. Ah, por eso anda ahí fregándole. Uy, viene el chocolate. Yo voy a poner otro, miren. Bueno, voy a poner el aceite ya a calentarlo. Y después seguiremos. ¿Okay? Dice Nancy B, debido a alergias, ¿usted tiene algún sustituto para reemplazar el huevo de la receta? Hay sustituto de huevo, deben de conseguirlo en las tiendas. Avia Figueroa. Hay sustitutos de huevo, corazón. En las tiendas. Porque sería muy tarde para algunos en la costa oeste, o sea, a las 11 p.m. Ajá. Tal vez algún día, de vez en cuando, pudiera hacer a las 6 de allá. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. No crean que no lo va a hacer en la noche. Va a ser también en el día. Lo que pasa es que tengo que acoplarme con los horarios, pero sí lo vamos a hacer también un día temprano. Altagracia dice que oremos por el país de Guatemala, que hubo un terremoto anoche. Ok. Bloguera Sonsonateca, tengo que conseguir esas mangas para hacer esos churros. Bloguera Sonsonateca, mire, en Walmart, donde está la línea, donde están todas las duyas y las cosas que son para panadería, en el Walmart, ahí va a encontrar estas cajitas, están colgadas, mire, así, están colgadas y las va a hacer, dice que trae 12 duyas.
Moreno Postre, saludos. 12 duyas, 12 mangas. Esta es una parte, estas también las venden ahí. Estas venden solo las bolsas. Estas bolsas, mira. Estas son las que vienen aquí. Trae 12. Estas son mangas. Las tuyas son las de metal. Pero Moreno ahí mismo las venden. Moreno Postre, saludos a Mamá Gloria, bendiciones. Gracias, Morenito Postre. Lucy Sarabia, buenas tardes, Solecito y Mamá Gloria. Lucy, bendiciones. Elena Moreno, hoy me toca ir a la iglesia, espero llegar a tiempo para verlas, pero si no, pido oración por mí, por favor, Solecito. ¿Qué? ¿Elenita? Ajá. Sí, Elenita, claro Elena que sí. Elena Alfaro, qué rico. Rosa Arias, aquí siempre presente, apoyándolas hermosas con mi like. Gracias, Rosita Alfaro. Irene Alfaro, oh, sí, Solecito. Ahí va de la receta. ¿Chocolate ya hirvió? Dice Vitia Contreras. Hola, ya estoy aquí. Saludos. Vitia Contreras. Carolina, ya estuvo el chocolate, Mejilla. Vitia. Mire, ha quedado perfecto de dulce. Y de espesito todo ha quedado rico. El sabor del chocolate. Así es que aquí nos van a salir como unas 3.5 tacitas o 4 pequeñas. Irene Alfaro. Lo voy a pagar. El Solecito, dice. La queremos, quieren verme. Ajá. Pero es que yo quiero que vean que ya voy a comenzar. Ya ahoritita, mis amores. Aquí son y ya después sigo friendo. Las 6:37, dice. Las 6:37. 6:27, dice. Ah, bueno, ya es tarde por otros lados. Mamá de flan, mamé. Para hacerla y después le cuento porque sí. Nunca la he probado. Ahí está la receta, sigue el paso a paso y siguiendo el paso a paso cocina uno no se pierde, mi amor. Cocina con Elena 503, qué rico, dice. Cocina Jordán, tan chula, Solecito, yo los quiero todos, pero recuerde, estoy a dieta. Irene Alfaro, órdenes de cocinar de harina que... Frío. Enfría, verla. Se enfría. Sí, aquí encima el chocolate voy a poner el plato para que nos enfríe el chocolate. Relámpago, dice. Sí, relámpago, vamos a hacer relámpago. Miren, los relámpagos se hornean, pero son tan rápidos en hornearse que en lo que hagamos la crema pastelera para los relámpagos, van a estar horneados los relámpaguitos para rellenarlo. Dice Alison, ya va a estar el aceite. Alison Montenegro, ¿dónde vive corazón para ir por unos? Aquí en Los Ángeles, corazón. Mi Solecito dice, bloguera, quiero ver esa rica receta de los relámpagos. Sí, ya les tengo una corta, editada, pero vamos a hacerlos en vivo porque hay gente que me han dicho, no me han salido y la he seguido el paso a paso. Vamos a ver si es verdad, corazón. Yo lo voy goloso. A hacer aquí. Cocina y más, ya me suscribí a tu canal. Qué bueno, que se suscriban a los canales. Ana Escobar, sí, voto por los relámpagos. Ok. Cherry López, ya le di mi like. Elena Moreno, esas enchiladas se ven ricas. Ay, las enchiladitas Elena, de hoy. Elena, relámpagos, por favor, también. Ok, Elenita. Filma Perlera, hola, tengo una pregunta. ¿Por qué el pan al siguiente día se pone duro? ¿Cuál pan? El pan, si usted lo deja ahí destapado en una bolsa de papel, se le va a hacer duro, o en un manta se le va a hacer duro. Dice Juan Olguín. El pan cuando se enfría se mete en bolsa plástica y ahí le va a guardar aguadito hasta el siguiente día, corazón. Dice Juana Holguín que quiere relámpagos. Dice Riquelme que quiere relámpagos. Ok. Cocinando con amor, cocina salvadoreña, me suscribo a su canal. Gracias. Elena Moreno, Solecito, usted cocina sin pena. Sabemos que una buena cocinera ocupa sus bendecidas manos. Sí, ¿verdad que? Disfrute esos ricos churros. Ajá, hasta los chefs, mis amores, ellos con la mano agarran todo, le meten y todo. Y a mí, vieran cómo me critican, cocina pero cocina salvadoreña, gracias, cocinando con amor. María Susana Nolasco, no tengo idea de lo que sean relámpagos en la cocina, me interesa. Relámpagos es clase de panadería salvadoreña, corazón. Stephanie Meyen, ya le di mi like, es que estoy cocinando, voy para la iglesia, Solecito. Gracias, Stephanie, Liliana no me Peña, preocupe. Tan lindas las dos. Liliana Peña. Vamos con esos likes. Gracias, saludos. Abril Iraeta, buenas tardes, hermosas, deliciosa receta. Hoy tengo la dicha de estar viéndola. Gracias, Abril Iraeta. Salvadoreño Cuscatleco, saludos desde El Salvador, muy buenas recetas. Qué bueno, saludos. Liliana Peña, sí, dice. Liliana Peña, relámpagos. Qué bueno. Elena Moreno, sí, eso le iba a decir ahora, unos relámpagos. Okay. Abigail Dil, sí, estamos orando por Guatemala, dice.
Ok, sí, claro que sí, Abigail. Dice bloguera Sonsonateca, wow, qué bueno solecito, aquí tengo cerca varias tiendas de Walmart. Gracias por decirme. Sí, bloguerita, ahí puede encontrar a mi como. Miren que yo cuando voy a Walmart, paso por ahí, yo me detengo a ver cositas que traigo que útiles. Cherry López, mi familia dice que el terremoto salió de la Nueva Concepción. Mónica Valiente, bueno. Mi solecito. Y número de duyas ocupo para los churros. Busque una, corazón, que sea para relámpago. Yo la estoy ocupando una para relámpago que no tiene número, que compré en El Salvador, pero yo estoy utilizando la que compré en Walmart, que es esta, se llama número 6 de Wilton. Ahí la puede encontrar colgadita, va a decir número 6, y la marca Wilton, que también estas son marca Wilton, es la mejor marca que usted puede utilizar para panadería. Número 6, es la que con la que se hace margarita también. Vaya. Gilma Perlera, aquí trabajando, ya le di mi like. Gracias, Gilma. Casa de Provisión, yo haré tacos mexicanos de pollo hoy con quesillo. ¡Qué ricos! Cherry López. Cheny López. Panecillo guatemalteco, por favor. Casa de Provisión, no me perderé esa receta de los relámpagos. Sí, vamos a hacerlo. Mañana voy a trabajar, mamá. Sí. Sí, va a ser hasta el lunes, mis amores, o el sábado quizás los hacemos. Gracias, Perlera, gracias porque ha hecho francés y al siguiente día se pone duro. Sí, porque no lo envuelvan en manta ni en bolsa de papel. Ya que se enfrió, métalo en bolsa plástica y ya verán. Y hablando de mis panes, mami, métamelos en la bolsa, me van a endurecer. Ahí está, por ahí tiré la bolsa. O hice pan yo y ya lo estoy dejando ahí porque estaba dejando que se enfriara. Lo voy a meter en bolsita para que me quede. ¿Dónde está la bolsa? Ahí la dejé, una bolsa blanca, por ahí mismo. ¿No está? Voy a agarrar otra. Ahí se ha ido, mi. Miren, mis corazones, ya van agarrando el color doradito. Y salen varios churros de 2 tazas. Aquí uno se da gusto, hasta la regala al vecino, mis amores. Miren lo que estoy haciendo con la duya número 6, la que preguntó. Aquí están, ve, delgaditos. De todas maneras, así pueden ser. Pero si no encuentran duya, ¿cómo es? Sí, duya. Háganlo con una botellita plástica, deja de agua. Ahí vean mi video, cómo yo la hice la botellita, cómo le abrí la puntita allí para que me saliera bien el... Carla Morán, aunque sea despedir, aquí estoy viendo con comerciales. Ya bienvenida, Carlita. Te quiero mucho, un abrazo para Mamá Gloria. Bienvenida. Gracias, Casa de Provisión, no le pares. Bola, aquí en Honduras se come con los dedos. Gracias, Esmeralda, Casa de Provisión. Esmeralda, saludos desde Canadá, se ve delicioso. Gracias, Esmeralda. Yo soy Montenegro, yo vivo en Anaheim. Ah, ya por donde vive mi hija. Hola, Dios les bendiga, yo aquí bien haciendo pastelitos de leche. Haciendo pastelitos de Carla leche. Carla Morán, creo que también serviría la 1M de Wilton para los churros. Ah, la 1M de Wilton, sí, yo tengo la 1M de Wilton también. Ana, está gruesecita. Aida Orellana, qué agradecido porque nuestra amiga se empeña mucho para sacarnos de apuro y podamos consentir a nuestra familia. Así es, corazón. Aida Orellana, muchas gracias, mi sol. José Aida, Mera, los relámpagos son aquí en los Estados Unidos. Lo que se come, lo se conoce como creme puff. Sí, así es, esos son. Uh-huh. Esa es la misma masa que vamos a hacer. Abrir y la ETA, con la gente nunca se puede quedar bien. Así es, Abrir. Miren, mis amores, lo primero. Que pasen buenas noches. Solicito Rosario. Gloria, bendiciones. Yo tengo que ir, pero les sigo viendo el video. Cuídense mucho. Qué bueno, muchísimas gracias. Bloguera Sonsonateca te manda muchas caritas. Gracias, Bloguerita. Se ven ricos, solecito. Miren, mis amores.
no avisan con tiempo cuando hagan la receta, nos avisan con tiempo cuando hagan los relámpagos. El sábado, mis amores, están invitados sábado. Sábado, receta de relámpagos para los que estén, con mucho gusto. Ahí les va a quedar, les va a caer la nota guardado, ahí. Si el pan se mete en bolsa plástica para que no se endure. Ajá, ya ven, mis amores. Mira, Bonilla, buenas tardes, señoras hermosas. Apenas me di cuenta del en vivo, pero creo que estoy a tiempo para aprender de su rica receta. Claro que sí, Lina Bonilla. Steffi, llegué justo a tiempo para dejar mi like. Gracias. Mari Mejía, Solecito, siga adelante con la ayuda de Dios. Amén, así es. Consejería matrimonial, llegué tarde. Llegó a la hora, corazón. Ya están saliendo los churros y ya el chocolate también ya está. ¿Ok? Voy a seguir haciendo aquí otros, mis amores, para... Voy a ponerlos aquí para que vean que me voy a ir a hacer los churritos allá. ¿Por qué? Porque, pues, casa de ya no pude aquí. De no hacer tu, qué lástima que no soy tu vecina, dice la casa de producciones. Gloria Flores, hola mamá Gloria y Solecito, ¿por qué son así en criticar a Solecito? Cada quien lo hace a su manera y ella es muy limpia, no hagan caso. Mónica Valiente. Gracias. Mónica Valiente, gracias, mi Solecito. Uno aprende mucho con tu receta. Que Dios me la bendiga. Gracias, Mónica Valiente. Cuando puedo, la veo. Y si no puedo, lo veo los videos. Muchísimas gracias. Carla Morán, yo hice taquitos dorados de papa con pollito. Qué rico, Carlita. Angélica Rivera, las tortas. Echar el otro poquito que quedó. Las tortillas se echan con la mano. Así es. No se puede criticar eso si con las manos se amasa la masa. Con la mano, claro que sí. Mirna Pineda. Hola, ya llegué, mi Solecito, justo a tiempo para ver esos ricos churros. Saluditos desde El Salvador. Saluditos hasta El Salvador, corazón. Stephanie Mayen, es mejor quedar bien, bien con nuestro Señor Jesucristo. Así es. Guau, wow, Solecito, quedaron crujientes, pero suavecitos, pero por dentro. Yumi, se me antojaron, dice bloguera. ¡Bloguerita! Consejería matrimonial cristiana. Tendré que ver de nuevo el video porque yo quiero aprender. Véalo. Loli Ramírez, saludos, Solecito. Soy nueva por acá, señoras bellas, bendiciones. Gracias, Loli, bienvenida. Ya me puse al día. Ya. Se aflige mi mamá. Carla Morán, somos más las que apoyamos que la gente local. Al cabo será Solecito su familia quien disfruta de lo preparado. De las uñas, ¿verdad? De la tierra de las uñas. Cocinando con Elena, las ando escuchando, Solecito, ando ocupadita. Qué bueno, Elenita, muchas gracias. Molina. Hola, Solecito, ya dejé mi like. Saludos, mamá Gloria, siempre guapa. Gracias, mija. Gracias. Bloguera Sonsonateca, me está haciendo sufrir, mi Solecito, con esos chulos. Bloguerita, mire, esto es fácil, amorcito chulo. Fácil, de todo esto tenemos en la casa. Yo siempre tengo margarina, no me falta, ahí la tengo. Dice la mantequilla, siempre. La 503, qué sabroso que se ven. Silvia Méndez, buenas tardes, Solecito y Mamá Gloria, Solecito, pero aquí presente. Muchas gracias. Elisa Martínez, hola, Solecito, aquí saliendo de mi trabajo y me conecté para verla. Elisa, Carla Morán, saludo. ¿En qué tierrita de las uñas estás el sabor? Sí, miren mis uñas, ve, miren, Ana puntita, ve, Ana cortas. Molina, bendiciones, voy a aprender, se ven ricos, ¿verdad? Rosa Osorio, qué ricos quedaron, a mí me encantan. Rosita, está rico. Elena. Bienvenida. Del Ayala, Juan Francisco, mamá Gloria y Solecito, mi negrita preparando ahorita crema de garbanzos y guacamole, estilo El Salvador, pero sus platos son riquísimos. Qué bueno, Marta, lo felicito, del Ayala, lo felicitamos, ¿ok? María Cardosa, un gusto saludarla. Me había perdido, Solecito, me dio COVID, pero acá estoy. Qué bueno, bienvenida nuevamente. Qué rico están. Por todos lados estoy haciendo gusanitos de churrito. Están bien rico.
dice Ana Molina, la estoy viendo desde Honduras. ¿De veras, Ana Molina? Carla Morán, ¿verdad que sí, bloguera? Le dice. Miren, ya voy acabando, ya. Ahí los llevo con fuego medio, los tengo para que no se me... Mario, no se me queme. Solecito y Mamá Gloria, aquí llegando con mis patines. Buenas tardes. Ay, Malulú, saludos, buenas tardes. Miren, se me abrió, se me zafó la duya, mi corazón. ¿Qué creen? Se me zafó. Miren, ya de tanto hacerle presión. Ahí Dil dice... Voy a poner la otra. Dice saludos a todos. Mónica Valiente, mañana haré esa receta, mi solecito. Qué bueno, háganla. Abigail, yo trabajé con cocinas profesionales y nos exigían uñas cortas y el cabello agarrado. Te felicito, solecito, por tu limpieza. Sí, yo trabajé 6 años en cocina, corazón. Cala Morán, cocinando. Tanto... Y miren, sin aretes, voy porque aquí vea, pero sin aretes, sin maquillaje, uñas cortitas. Y pelo bien recogido y con una redecilla. Así dice, se trabaja aquí. Dice Carla Morán, sí, de tanto lavarnos las manos ya ni uñas tenemos. Ay, Carlita. Malulú Kitchen, Carla Morán, hermosa. Vamos, mi gente, dejando los likes, dice Bosque Goloso. Gracias, Celestita, Malulú chula. Malulú Kitchen, Abigail Dil, corazones. ¿Tan rico? Sí. Ya no está todo bien. ¿Ya? Bloguera sí. Sonateca dice, así es Carla. Ya cada rato lavo las manos. No se desgastan las uñas. Se nos desgastan las uñas. Abigail Dil, hola mi Malulú, ya estaba extrañando. Carla Morán, Sammy, gracias por la... Está pegándole al tele. ¿Por qué le pegas al tele? ¿Ah? ¿Por qué? Este es el último gusanito, quedó más delgadito, lo va a hacer redondo. ¿Ve? Ya están mis corazones, miren. Ya acabé yo de hacerla ya los churros. Voy a hacer esto un puñito así rejuntaditos aquí arriba para que poner los otros allí. Miren, aquí es de untar hasta la cocina, después viene la limpieza. Limpieza profunda. Miren el color, qué bonito. Eso depende también de la cacerola, como tengan el aceite, el fuego medio. Porque si ustedes le ponen fuego alto, eso se les va a quemar. Miren, este fue el último. Ese redondito. Dice Elisa Martínez, ya no alcancé a ver la preparación, pero lo voy a volver a ver. Así es, Elisa Martínez. Ahí está toda la preparación. Natanael Ramos, yo soy nuevo aquí. Apenas me suscribí y ya se me antojó sus churros. De veras, bienvenido, Natanael. Amor, sabor y sazón. Apoyando desde New Jersey. Qué bueno. Amor, sabor y sazón. ¿Ayer llegó, ¿verdad? Yo creo que sí. No sé, no me acuerdo. Miren, mis amores. Eso que ustedes ven, la espumita y todo eso, es el efecto del huevo. Pero la que preguntó del huevo, de sustituto de huevo, búsquelo en Walmart, corazón. Ahí hay sustituto de huevo. Hay sustituto de crema, sustituto de huevo también. Abigail Dil, ya no puedo más, tengo que ir a visitarlas. Vivo en San Diego. Ay, véngase, mamá. Véngase, pues. Dos horas. Salvadoreño Cucatreco, solecito una semita de piña. ¿Qué hará? Era algo tostadita, ¿la puede hacer? Miren, mis corazones, la semita de piña, a mí me queda bien, bien tostadita. Lo que tenemos que hacer con la semita de piña es ponerle la cantidad más de manteca. Consejería matrimonial cristiana, las extraño, no he podido conectarme a la hora del indigo. Bueno, consejerías, ¿en otra vez? Carla Morán, sí, bloguera, ya no tengo uñas. Aprendí a hacer pupusas y a cocinar solo con guantes. Loli Martínez, me encanta su canal, solecito. Su receta. Loli. Ser hermosa. De mire, Loli, ahí van los churros. Churros, 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 churros.
Isabel de Lemus, ya me dieron ganas de hacer churros. Hágalo, corazón. Miguel, mi Escamilla, mamá Gloria, pido oración. Estoy con el dolor de cabeza y dolor en mis ojos. Oración para mí por... Estamos orando por usted, mamita. Vamos toda la noche. Pero vamos a orar hoy por ella, que está necesitada de oración. De... Póngala ahí. Zulma Torres, Zulma Turcios. Hola, Solecito, ¿cómo están? Saludos para su mamá y... Yo hice los pastelitos de papa, me quedaron muy ricos. ¡Qué bueno! Miren, cuando usted llena la cacerola de churritos, subámosle el fuego a alto. Porque pues con todos los churros se enfría un poquito el aceite, no es el que se nos deshaga. Hay que subirle y ya que usted ve que lo va sacando, irle bajando. Así es como se trabaja. Eso es, pues, hay que irlo mirando allí, irle sabiendo. Ahí uno va aprendiendo de esa forma, corazones. Moreno postre, wow, qué rico se ven, nunca los he comido. Morenito postre nunca los ha comido, mire, ve. Gina Bonilla, yo quiero para probar un poquito con azúcar, por favor. Ya le vamos a poner el azúcar. Mire, uno... Ramos, hay que también yo soy hermana en Cristo, nuestro Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. Ok, miren, ahí les tengo el otro canal, corazón, para los que quieran ir solecitos confiando en Dios, un canal de fe, de palabra de Dios. Y deje sus peticiones ahí, porque ahora nos vamos a conectar en vivo. Así que las peticiones que ya estén, vamos a estar orando por las peticiones. Así es que a las 8, hora de California, 10 de la noche en Centroamérica. De ahí lo demás no sé, mis amores. Sé que es más noche por otros lados, vean. Juliana Carta, hola, Solecito y mamá Gloria. Qué rico, yo quiero. Julianita, miren este que chiquito me salió, se me habrá cortado. No, hombre, así me salió. Lo voy a pegar con otro. No, hombre, déjalo. No, lo voy a pegar aquí. No me gusta ver los chiquitos. Grandes quiero los churros. ¿Ya vas a acabar? No. El sábado, relámpagos, relámpagos. Pero tempranín. Sí, temprano. Serán a las 8 quizás de aquí, va, mamá. Sí. 8, porque sí, eso nos vamos a llevar un poquito más de una hora, porque vamos a prepararlos, hornearlos, en lo que están horneando. O sea, vamos a, la preparada es como la masa, digamos así. De ahí lo vamos a meter al horno y lo vamos a poner a hacer la crema pastelera. Lo vamos a llenar y de ahí le vamos a hacer el caramelo. Rápido, bañados de caramelo, porque el caramelo, si uno no se los echa rápido, se quema y se endura. Así que eso es un proceso bien rapidón, que en vivo y a todo color, quiero enseñárselos para que los aprendan a hacer sin miedo. Me manda a borrar uno, pero no sé cuál. ¿Quién le está mandando? La mandó una pinche, me dice borre el de arriba, pero no sé cuál es. Miren mis corazones. Aquí van ya. Tostaditos, doraditos, deliciosos. Reina Flores, bendiciones, mamá Gloria y Solecito. Qué delicia de churro, chocolate. Las quiero mucho. Reinita Flores, gracias. Lenny Coreas, en Montreal serán las 11 de la PM. 11 p.m. Bueno, para los que estén durmiendo, no se preocupe. Ahí va a quedar el video para que después lo vean. Lo importante es que ahí va a quedar para que después lo vean. Es el mismo Dios, el mismo Espíritu que va a estar hoy con nosotros allí. Y también va a quedar ahí para que cuando ustedes lo vean, Dios también hable a sus vidas, a sus corazones. Teresa Martínez, que de eso se trata. Señora Gloria, bendiciones. I'm sorry. Saludos, amigas. Malulu Kitchen. Altagracia Rodríguez, ahí estaré por la noche. Ana Molina, puedo pedirle a ver si puede orar por mi madre Julia, por mi hija Dariela. Saludos, buenas noches. Vamos a orar por ellas. Se llama... Ana Molina. Este plato ya se llenó. Ya se llenó. 2 tazas de harina y miren la cantidad de churritos.
No, si es que esto es una maravilla, mis amores. Una maravilla de receta. Quiero ver a mamá Gloria comerse uno ya, dice Dina Bonilla. Ok, ahorita lo voy a llevar, Dina, o lo voy a ponerle azúcar. Buenas, qué bueno, son, qué bueno, las 8 de California, son las 9 aquí en Utah. Justo a tiempo, a esa hora, porque ya he terminado el servicio aquí. Qué bueno. Gracias a todos por su apoyo. Dejen su like, dice Manu Kitchen. Gracias, Manu. Ah, Solecito, usted es todo un estuche de monerías. Eso quiere decir que usted sabe hacer de todo. De todo un poco, mis corazones, de lo que me sale, yo les enseño. Ya les he dicho varias veces, vean, que yo lo que me sale, bien, eso digo yo, se lo voy a enseñar a mis corazones, porque lo que quiero yo es que lo que a mí me ha salido, que les salga a ustedes también. No les voy a enseñar algo que yo no sé, inventando, me voy a poner aquí. No, si yo ya sé, lo voy a hacer, me voy a dejar ir. Niño, pero si no sé, no vamos a perder el tiempo aquí, mis amores. Porque imagínense, yo les digo, vamos a ver si me sale o no. No, si lo voy a hacer es porque a mí me sale, yo ya me la puedo la receta. No les gustaría a ustedes estar ahí, de ahí, miren, no me salió, se arruinó. ¿Qué les parece? Vean que no es bonito. Porque ustedes están ahí con su tiempo esperando los churritos, la receta. Manu Kitchen, que subas StreamYard en el canal de oración, yo puedo subir a cantar con ustedes en una alabanza. Ah, qué bueno. Teresa Martínez, Solecito, ¿por qué no pone moderadoras, bendiciones? ¿Moderadoras? ¿Qué es eso, mis amores? Mira, que yo parejo no soy buena, yo no sé de todas las cosas, amores. Miren, vamos todos a orar, dice a mi estilo. Cocinando con Elena 503. ¡Ay! ¡Me cayó una! A mi estilo, sí, mi amiga bloguera. ¡Ay! Ya. Ya los últimos, mis amores. Miren, voy a hacer el azúcar. Azúcar aquí. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué de la hora? Ay, voy a buscar canela, mis amores. Qué delicia. Canela molida. Elisa Martínez, qué rico se ven esos quiero. Al gusto, a mi estilo. Que eso se trata de apoyarse entre todos y crecer juntos. Llevo eso, quise decir lo que escribí rápido. Y a mi estilo es canal. Cala Morán para el perrito. ¿Para el perrito? No, no come nada, Carlita. Ese chucho, si le doy... Está vomitando al rato. Perrito no le damos... Sí, él come, pero... Después me toca limpiar. Miren, azúcar y canelita. Bueno, mayor, Dina la quiere ver comer. Ay, mire, Dina. Es que el modelo, la modelo ahí. ¿Cómo está? Ahorita le voy a dar chocolate. Ya estos son los últimos, mis corazones. Ya, terminando. Y vamos a embadurnar ya los churros. Voy a dejar uno sin azúcar porque le voy a poner lechera a uno. Pero no la tengo aquí, la tengo ahí en el garage. Una lata de lechera. Es Mónica Valiente. Estaré muy pendiente de la receta de los relámpagos. El sábado a las 8 de la mañana, hora de California. Yo no sé qué hora va a ser por donde ustedes, pero a esa hora me sale bien porque tengo que hacer otras cositas más después. Y pues tengo que hacerlo temprano. Mi Victoria, Lidia Cárgamo y Victoria. Hola, hermosas. Qué delicia, churros. Estoy gordita, pero la voy a hacer. Bueno, miren, yo también, mis corazones. Pero eso de dieta, vean, es como cuesta, pero... Dice Dina Bonilla, trabajando y viendo su rica receta. Ya la vi, mamá Gloria, coma. Fátima B, buenas tardes, mamá Gloria, Solecito. Llegué tarde, pero tiempo de comer. Fátima, ha llegado a la mera Chica hora. Naca, una pregunta. No es de esta receta, pero sí me ayuda. El atol chuco, ¿se le echa algún colorante para que quede más moradito? No, corazón. El atol es de maíz negrito. También lo puede hacer aquí, si está aquí en Estados Unidos,
Busque en el Walmart una masa de marca Maseca, se llama masa azul. Tiene un elote morado, porque en México al maíz negrito le dicen maíz azul. Yo ya tengo un video que hice ese atol chuco con esa masa. Si lo quiere agrio, ¿sabe cómo lo va a hacer? Deshaga hoy la masa, deshágala bien con la mano, juéguela bien con la mano y deja fuera del refrigerador toda la noche esa masa ya con agua, así. Mañana le va a amanecer agria. Entonces puede hacer un chuco agrio. Así es como se hace el chuco agrio. No se le pone limón para que esté ácido. Se le pone, se lo deja así ya deshecha la masa. La masa así, ya con bastante agüita, bien deshecha, con la mano tocada. Y mañana le va a amanecer, pues ácido, agrio. Ese es el chuco. Pero si lo quiere que no esté agrio, hágalo así como yo lo hice del momento. ¿Ok? Pero así se hace el chuco. Dice que siempre se pida oración por la muchacha de 17 años, sí, para que pueda, para que le hagan la biopsia en su mamá. Así es. Para que pueda ingresar al hospital. Sí, que haya una camilla, dijo Florcita. Sí. Miren, mi amor, miren cómo están estos churritos. Están como ustedes no se imaginan. Primero por eso que pueda ver el en vivo, porque no me salen, gracias. Miren. Flor Guardado. Florcita, 8 de la noche, allá van a ser las 9 en El Salvador, las 10. Si usted abre Solecitos Confiando en Dios, ahí vamos a estar, miren. Delicioso. Los otros los voy a dejar ahí porque los voy a hacer con lechera. Así, bañaditos con lechera. Y Nutella. Eso es delicioso así. Esto es un postre, mis corazones. Les voy a enseñar todos los que salieron para que se animen, miren. Teresa Martínez, saludos a todos y a todas. Miren. Chat. Solecito, contácteme por Instagram, dice Malilu Kitchen. A mi estilo, hola, sí. Sí, Malulu. Teresa Martínez, no se les olviden dejar sus likes. ¡Miren, qué rico! Elena, 503, yo la he buscado, Solecito, en Instagram y no la encontré. Sí, Sol cocina. ¿Qué más? No estoy llorando, hijo. ¿Cómo le dicen? ¿Cree que estoy llorando? Me viene a decir el Sammy. No oyes, no oyes. Loco. Mi loquito, déjalo. Yo cambio el pecho. ¿Ellos son de oración? No. A Riquelme falta en la oración. Ok. Espéreme porque no hemos terminado, amor. Mira, te voy a dar un churrito. Con azúcar, le vamos a poner azúcar, sí. ¿Ve? Azúcar. Va, cómese. Rina Bonilla hablando de atol chuco, así ya. Bueno, mis amores, vamos a señalar aquí. Vamos a decirle los canales que han entrado. Hay canales, mis amores, que necesitan apoyo suyo y mío. Yo ya fui a varios, pero llegando nuevos. Así es que Bosque Goloso, ella se llama Celeste, está allá en España, en Islas de Gran Canaria. Tiene unos postres muy deliciosos, ella es repostera, tiene platillos deliciosos, así que les invito a pasar al canal de Bosque Goloso. Ella, desde que hemos comenzado con los en vivos, está con nosotros apoyándome, así es que mi forma de apoyar con mucho, mucho gusto es refiriendo estos canales a ustedes, mis amores, que son tan lindos ahí, para que puedan ir a apoyar a Bosque Goloso y a los demás canales que yo ahorita voy a mencionar. Estos canales necesitan subir. Para estar en una plataforma y hacer recetas y caminar en esto del YouTube, se necesitan gente linda que apoyen. Así es que, mis amores, vamos con Bosque Goloso, ¿qué? A mi estilo me faltó anotar. Cocinando con Mari. Cocinando con Mari es otro canal de recetas. Vamos con Cocinando con Mari. Cocinando con Elena 503, otra chica nueva que también nos ha llegado en estas semanas. Así es que les invito a ir. Yo ya fui ayer, anoche estuve suscribiéndome a muchos canales también de los que entran aquí. Y Cocinando con Elena 503. Vamos también con Familia Hernández Blog en New York. Familia Hernández Blog en New York. Yo no he ido, voy a ir a ver ahora en la noche. Me queda un poquito más de tiempo para estar en esto. Así es que voy a ir y vayan ustedes también, mis amores, Familia Hernández Blog en New York. Vamos a ver qué tiene esta familia linda. Bloguera Sonsonateca en
Arizona también está ella muy linda, tiene muchas recetas deliciosas salvadoreñas, así es que les invito a pasar con Bloguera Sonsonateca y con Leti Ramírez también, ahí en El Salvador está esta linda señora haciendo cocina auténtica salvadoreña. Vamos con Leti Ramírez, tiene días también de estar ya con nosotros aquí uniéndose a nuestros en vivos. Y la cocina de Sky, es una chica también salvadoreña que tiene su cocina, tiene cosas muy deliciosas, muy importantes para nuestra salud. Muchas infusiones deliciosas, té, licuaditos. Miren, vamos con Sky, les va a ayudar. Si ustedes quieren pues sentirse mejor, ahí lo van a buscar con Sky. Es salvadoreña ella, pero sabe mucho de estos remedios para nosotros, para descongestionar, para la garganta. Vamos con Cocina con Sky, mis corazones. Lili Cocina y Café también es otra chica que tiene su canal. Están bajos, ellas están comenzando, mis amores, necesitan de su apoyo. Yo ya fui a estos canales y con gusto yo los apoyo, así es que por eso les invito a ustedes a pasar también con Lili Cocina y Café. Cocina Jordán, yo también ya fui, mis corazones, así es que les invito a ir con Cocina Jordán para que ustedes vayan a ver. Ella también es salvadoreña, tiene recetas salvadoreñas, así es que va comenzando, necesita también de nuestro lindo apoyo. Cocina Salvadoreña y Más, dice que este es otro canal nuevo, ahora ha llegado, Cocina Salvadoreña y Más. Les invito a pasar, vamos a ir a ver qué hay aquí en la Cocina Salvadoreña y Más. Me imagino que las pupusas ahí tienen que estar, ¿verdad? Bueno, pues Cocinando con Amor también es otro canal de esta chica. No sé si ya puso más videos o no, pero vamos con Cocinando con Amor. Moreno Postres también es otra chica que está allá en Virginia y tiene postres ricos. Ella es salvadoreña. Vamos apoyando a Moreno Postre, mis amores. Consejería Matrimonial Cristiana también les invita a pasar a su canal por si necesitan un consejito. Ya. Ahí está. Ya. Ah, Consejería Matrimonial Cristiana. Malulú Kitchen. Ella es una linda señora que es bien alegre, tiene recetas ricas, muy amable. Ahí los está esperando, mis corazones. Ella está en Las Vegas. Vamos con Malulu's Kitchen. Vieran qué rico cocina ella también y hace postres deliciosos, mis amores. Además, hasta canta en karaoke los sábados. ¡Ay, Malulu! Vamos con Malulu's Kitchen, mis amores. Amor, sabor y sazón. Ese es otro canal. Así es que les invito a pasar con Amor, Sabor y Sazón. Vamos con estos canales, mis corazones. También con Casa de Provisión, también, ella se llama Alma, es mi prima, está en Honduras. Y mis corazones, ella tiene, solo un video tiene, pero hay que apoyarla porque no le han podido a ella todavía subir los demás videos, editárselos, porque pues los hijos son los que le ayudan a uno, ¿vea? Pero a ella no le han ayudado todavía, sus hijos también trabajan mucho, pero hay que tener paciencia y apoyémosle ese canal para que se comience a ver, mis amores, Casa de Provisión. También vamos a apoyar a esta chica que siempre está conmigo. Más noche yo contesto los comentarios, ya está ahí. Es Irene's Gardens en More, mis corazones. Esta chica linda está en Tennessee. Irene's Garden en More. Ella es un canal en inglés de vegetación precioso. También tiene comida salvadoreña, tiene tamalitos. Vamos con Irene's, hay que apoyarla. Va bien bajita de suscriptores. Apoyemos a Irene's Garden en More, mis corazones. Y también cocinando con la receta con Verónica, otra chica linda que nomás yo acabo ya está ahí. Dice, no pude estar en tu en vivo, pero aquí te estoy viendo ya la receta. Así es que vamos con Recetas con Verónica. Vive tu cocina, también Vive tu cocina. Está siempre conmigo cada noche que yo estoy anotando ahí, viendo mis comentarios, a ir comentándoles, respondiéndoles a ustedes. Ahí están ya estas chicas, estos canales están ahí también, así es que vamos con la cocina de Rambo también, que hoy no estuvo con nosotros, porque yo sé que todos tenemos cosas que hacer y no siempre vamos a estar en los canales, pero toda esta gente linda ahí está conmigo. La cocina de Rambo tiene muy, muy buenísima comida, les invito a pasar con él. Y también, ¿cuál era la otra que me dijo, mami? La última. A mi estilo. A mi estilo, corazones. Yo no sé, a mi estilo yo no he ido. Así es que vamos a este canal, A mi estilo. Me imagino que ha de ser un canal. Vamos a ver qué hay ahí. Así es que
podemos ir y apoyar estos canales. Así es que mis corazones, vamos a orar por unas peticiones que hay, porque miren, para todo, pues hay que también, ya hicimos la comidita que alimenta nuestro cuerpo y nos da la fuerza para caminar, para trabajar y para todo, pero también necesitamos la comida espiritual. Más noche, a las 8 de la noche, yo voy a estar conectada en vivo en mi canal. Les invito a pasar, canal Solecitos Confiando en Dios, un canal de fe y de palabra del Señor. Así estamos ahí compartiendo con mi esposo, con mi mamá, y aquí yo también compartiéndoles la palabra. Así es que vamos a orar ahora por Ana Molina. Ana Molina, mamá. No, no, es que usted tiene que ponerle aquí para qué es la petición. Ella pidió la oración. ¿Pero para qué? No dijo para qué, querida. Ana Molina necesita oración. Sí, mami, no, pues yo no me acuerdo mis corazones y mi mamá no le puso aquí para qué ella estaba pidiendo oración. Raquel Guadalupe y Mas Ferrer. Raquel Guadalupe Masferrer, de 17 años. También yo sé que pidió una que estaba con un gran dolor de cabeza o que... No me acuerdo qué tenía, no la anotó, man. Sí, aquí dice la Flor Guardado, pide para la muchacha. No, pero otra. Miren, mis amores, yo voy a orar y usted agárrese de la mano del Señor ahí, que yo voy a orar y confíe en el Señor. Dios es grande, Dios es poderoso, y si usted pide oración, mi mamá no anotó para qué era la oración o qué es la necesidad que usted tiene, porque también parece que dijo una que estaban malos, como tres personas ahí, también, no están anotadas, y voy yo a orar, y usted piense que Dios ahí está con usted, y que la mano de Dios tiene poder. Así que, Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, muchísimas gracias por tu amor, tu bendición, tu gran bondad. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí un día más, trayendo una receta, y también dándote la gloria y la alabanza solo a ti, porque a ti te pertenece, Señor. Pedimos, Padre, por estas personas lindas que han pedido ahora peticiones, Señor. Han pedido petición de oración porque hay necesidades, Padre, de enfermedad, de necesidad, Padre del cielo. Ahora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, estoy orando por estas personas, como tres o cuatro personas que ahora pidieron una petición de oración porque tienen necesidad de dolor de cabeza, Padre. Tienen necesidad, Señor amado, de tanta enfermedad que ahora hay, Padre del cielo. Pedimos que tu nombre sea glorificado. Sana estas vidas, estos cuerpos enfermos, Señor. Por la nieta de Flor Guardado, pedimos, Padre Santo, que pueda haber una camilla en un hospital para que su nieta de 17 años pueda ser ingresada, Señor. Y hacerle la biopsia, Padre, de lo que le van a hacer. Padre Santo, a Molín, ¿qué es? Ana Molina. Ana Molina. Ana Molina dice que por su madre, Julia, y por su hijo. Por su hija. Por su hija. Gabriela. Gabriela. Por su hija Doriela, dice que pide oración. No sabemos qué les está sucediendo, qué les está pasando, pero Dios ya lo sabe. Así es que pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, por los hijos de Ana Molina, Padre, que tu mano de poder sea sobre ellos en esta hora, Padre Santo, que sea lo que sea, que tú sanes, que levantes, Padre del cielo, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Lo ponemos ahora en tu mano, Señor amado poderoso. Gracias te damos, Padre, desde ya, por todo lo que vas a hacer y por todo lo que estás haciendo. Amén. Bueno, mis corazones, gracias por haber estado ahí. Dios les bendiga. Mañana los vamos a ver en otro video. Eso sí, que mañana vamos a comenzar a la una, mamá. Sí, a la una. A la una vamos a comenzar mañana jueves y viernes a la una, porque mi mamá esos dos días va a trabajar y se va a las dos pasaditas y pues me ayuda a mí en ese tiempo. Vamos a hacer una recetita corta, pero les prometo que el sábado sí, a las 8 de la mañana vamos a estar haciendo los relámpagos. Es una clase de panadería de repostería salvadoreña muy deliciosa. Ahí van a aprender a hacer la crema pastelera como debe de ser. Así es que mis corazones, gracias. Mil gracias por haber estado ahí. Gracias, canales. Dios les bendiga. Abrazotes. Y recuerden que Dios les ama a cada uno de ustedes. ¿Ok? Bye, solecito.